verdad que nos sirve mucho para los chicos que estamos viendo. Nosotros obviamente pensamos en un equipo con un mix de jugadores de experiencia, con mucha juventud. Nosotros ya veníamos trabajando eso también durante este año, y bueno, ahora le ha llegado la oportunidad de empezar a mostrarlo en cancha, y eso a nosotros nos sirve de mucho en realidad de partido, ante un rival muy, muy, muy bueno. Entonces la verdad que la experiencia es muy buena. Nosotros ya estamos pensando en lo que viene. Vamos a seguir trabajando seguramente dos o tres semanas más, y obviamente ir delineando ya lo que puede llegar a ser el equipo para el año que viene, con una base de algunos jugadores de experiencia que pueden quedar, y obviamente potenciarlos con los jugadores juveniles. Nosotros ya lo que pasó, pasó, ya le dimos vuelta a la página, y pensando en el 2018 tenemos que ir ganando tiempo, y esto es una prueba de ello, de ir aprovechando para ir encontrando un funcionamiento, para ir encontrando a los jugadores dentro del sistema, más que nada los jugadores juveniles. Así que nosotros pensando en lo que viene. El ofrecimiento está de parte de la dirigencia, obviamente son detalles contractuales, no más lo que habría que definir nomás, pero obviamente hay muy buena predisposición de ellos y nuestro también. Pero nosotros, más allá de un papel firmado, estamos trabajando y pensando en lo que viene. Nosotros apostamos a este proyecto que iniciamos en enero, con un proceso de ir formando jugadores, de ir potenciando jugadores. Hoy tenemos casi 3 o 4 pedidos de jugadores del club para una primera división, de equipos de primera división. Entonces eso obviamente es que le vamos dejando algo al club, y yo creo que siguiendo ese proceso y potenciándolo, al fin y al cabo va a tener una consecuencia, que es el ascenso que todos anhelamos, ¿no? Porque para eso trabajamos, no solamente para potenciar jugadores, sino que esa idea y ese sistema nos lleva a lograr el ascenso. Un mix entre juventud y experiencia, que sea un equipo obviamente agresivo, que sea un equipo con mucha intensidad, como lo hemos tratado de hacer. Seguramente hay un recambio generacional bastante importante, y eso lo tenemos que complementar con seguramente 2 o 3 refuerzos nuevos, pero más que nada el mayor refuerzo que una punta es el hecho de promover los jugadores juveniles, que estén acorde obviamente a la exigencia que le vamos a pedir. Así que estamos trabajando mucho en eso.